Yo tengo con cordón sanitario en San Pedro. Hay que tener cuidado con el jab nomás. No, lo van a sacar, no sé si en dos partes negro, yo creo que en tres partes. Son dos, en tres o cuatro. Pero le hicieron mucho contenido agregado porque mezclaron o agregaron contenido de Advent Children que no estaba originalmente, por ejemplo, y metieron más historia. Muchas cosas que, o lo explicaron mejor, mejor. Como que siento que, no sé, por darte un ejemplo, te ocurre todo lo que ocurre en Final Fantasy original, sí. Pero además ocurren más cosas que podrían decir que están dentro de Final Fantasy original, pero como que se obvian un poco, porque se mencionan, pero nunca hay como una parte de gameplay de esto. No sé, pues mencionan, por ejemplo, los elementos raros que salen, hay peleas contra ellos, y muchas más peleas, misiones secundarias y cosas de ellos. Y en el original ni se mencionan como una vez, creo, y después. Entonces, todo ese tipo de cosas. Pues la historia está contada casi igual. Cloud jura que él fue soldado. Y estuvo en el comando bajo Sephiroth, etcétera. Y se cuentan con Brain Damage y todo. Claro, la estadía en Midgar es poco en el juego original, no dura tanto. El segundo reactor igual lo reventáis rápido. Y qué alta con rápido. Entonces acá, no sé, yo llevo ya como 14 horas de juego y recién renté el reactor 5. Vamos a la partida, chicos. Damos comienzo. Tenemos a Luis en contra de Castle. Todos los nombres para que se arreglen rápidamente. Y no sé qué pasó ahí. Castle parece que se cayó. Perdió el primer stock rápidamente. Algo ocurrió ahí. Creo que falló. Y bueno. Ya está Luis Flores con una vida de ventaja. Creo que no calculó bien en la orilla. Pasó de largo, pero totalmente. Excelente entierro. Smash y cero. No, alcanza a volver. Alcanza a volver. Un Smash Massy y está muerto. Excelente graf. Está jugando súper bien Luis. De nuevo graf conectando. 185%. Mira eso. El ave lo termina salvando. Pero no. Ya está muerto ya. Dos stocks de ventaja para Luis. Castle casi muerto. Muy difícilmente va a dar de vuelta esto. Pero puede pasar. Puede pasar. Probando ya daño en contra de Inkling, 83. Ah, yo sé que en defa uno. Creo que está muerto con eso. 3 stock por parte de Luis Flores, 1-0. Muy bien jugado de este Inkling. Él estaría el candidato a enfrentarse a Guataman hasta ahora. Bastante rápido el primer stock. Muy rápido.
Cuando vamos a jugar es súper bien. Y esta vez Scuttle quien está con un ventaja de contra de Luis, haciendo un sólido juego. Disculpen, estaba netamente subiendo el... una referencia que estaban preguntando por el stream. Tengo 116% ya. Esta partida está bastante más para Castle que la primera. Lo que sí, en cualquier momento vemos a Luis traerle la vuelta y acumula 75%. Buen entierro con el Rage. Uy, no lo agarró de la mejor forma. Y no puede que se lo hubiese matado. Puede volver sin problema. Cualquier cosa que, de nuevo. Ahora creo que va a haber el Aves Match totalmente y termina conectando Luis con el primer stock. Independiente que partió un poquito atrás, el Luis ya está con ventaja, jugando bastante bien a este jugador. Empieza a acumular daño en contra de Castle, 39% ya. A Castle le está costando cerrar este stock. Y ya se transforma como la partida anterior, en que tiene dos stocks a uno. Lo iría muy, muy difícil para Castle. Vuelve a la plataforma sin problemas. Veamos si es que logra confirmar en un poco más de daño. O Castle ahí, se queda con el stock. Profe Frontil, si no me equivoco, lo logra enterrar después de que el Abby de Castle. Castigo total con ese Abby Smash. Ya lo, si hay un entierro, lo mata. Vamos a ver. Die Smash, muerto Castle. Segundo stock para Luis. Ventaja un stock total. Están igualados casi en daño. Muy sólido Luis en estos momentos. Cuando el Viker no conecta. Jugando sólidamente Castle en estos momentos. Pero Luis espaciándose, creo, de mejor forma. Y aprovechando cualquier espacio que Castle le da para castigarlo. Nuevamente castigando con doble Viker. ¡Uy! Eso está cerca, eso está cerca. Alcanza a volver. Un entierro más y esto se podría acabar. 103% ya. ¿Por cómo está diseñado el mapa, Conde? Muerto con ese smash. Luis se lo quedó. Excelente juego. 2-0. Vamos a tener entonces a Wataman en contra de Luis para el próximo juego. A ver si Wataman está listo ya para la próxima partida. Sí, está en el stream, así que Panza estaba viendo. Panzaman estaba viendo. Estaba analizando todo lo que estaba ocurriendo. No, perdón. No, Panzaman. Me saltó el Brexen. Lo siento, Brexen. Te toca a mí el Brexen ahora. ¿Por qué se inscribió como Bunny? Lo voy a notar como Bunny.